que tu opinión cuenta a través de la 98.5 de la FM. Jornada del sábado, día maravilloso para que usted se quede con nosotros. Y hoy estamos conversando acerca de la labor en tiempos de pandemia de los trabajadores del sector de la educación. Y voy a conversar ahora con Juana María Valdés, quien es metodóloga asesora de educación escolar. Buenos días. Buenos días, Noemí. Y que atiende la salud también en cada uno de los centros educacionales de nuestro territorio. Juana María, quisiéramos conocer el trabajo de orientación que ustedes han realizado con los círculos infantiles, que son especialmente los que están brindando servicios en tiempos de pandemia. Sí, mira, a partir de nosotros tener todas las indicaciones que ha ido emitiendo el Ministerio de Educación para cada una de las etapas, en este momento que estamos en transmisión autóctona, pues por supuesto estamos cumpliendo con cada una de esas indicaciones. Todos conocemos que en nuestro municipio hay 3 círculos infantiles que hoy están prestando servicio a las madres que están vinculadas al sector de la economía, la salud, y un grupo de sectores que son imprescindibles la continuidad en este tiempo, en esta etapa de pandemia. Y entonces, en estos 3 círculos infantiles que son La Nueva Flor, Los Sandinitos acá en el casco urbano y Mis Amiguitos de Corea en Las Martinas, estos 3 círculos se está cumpliendo con todas las medidas indicadas, desde el paso podálico, el lavado de manos, el aseo en cada uno de los procesos y muy fundamentalmente el fregado de los juguetes todos los días después de haber concluido con los distintos procesos de juego, etcétera, que se desarrollan en el círculo infantil. Dentro de las medidas, por ejemplo, que hoy también se están adoptando, es que el padre lleva al círculo al niño hasta la puerta del círculo, es decir, no tiene acceso a tocar nada dentro del círculo. Eso es una de las medidas. Y lo otro es que se le está orientando a través de las escuelas de educación familiar y a través del propio contacto directo diario con los padres, el comportamiento de cada uno de los niños. Y en el comportamiento, especialmente en la salud. Otra de las medidas que ha sido muy importante asumir y es una de las indicaciones que no se puede violar y que nosotros también solicitamos a la familia que coopere, es la no incorporación a ningún círculo de niños con ningún tipo de síntoma que pueda llevarnos a pensar que pudiera estar contagiado con este virus, que en este momento está es alta la posibilidad de transmisión. En este caso está la enfermera a la entrada del círculo, y ustedes verifican, le quitan el nasobuco al niño, verifican si tienen algún estado gripal. La entrada al círculo siempre la hace la enfermera con un miembro del consejo de dirección. Uh-huh. Y se revisa esta primera pesquisa, que es como se le llama a la entrada del círculo, se le baja el nasobuco para ver si tiene algún síntoma de una coriza o un agüita por la nariz, que no puede entrar al círculo. Pero la pesquisa profunda se hace a partir de que entra al salón y ya aquí interviene no solo la enfermera, interviene también la educadora. Las educadoras y las seños que están en cada uno de los años de vida para poder corroborar si realmente ese niño tiene un estado de salud correcto que permite su estancia en el ciclo. En este caso, ustedes le permiten llevar a los niños los nasobucos. ¿Cuánto tienen que llevar? Ellos tienen que llevar 4 nasobucos diarios. Uh-huh. El que tienen puesto, más otro en un nailito, porque esos nasobucos tienen que venir limpios de la casa y para que no tengan contacto con ninguna otra cosa dentro de su mochila, ellos traen los otros nasobucos, que se le van cambiando en cada uno de los procesos que se desarrolla en el ciclo, por ejemplo, en el horario de la merienda, en el horario del almuerzo. Uh-huh. Porque cuando ellos ya se le hace el aseo para el almuerzo, acto seguido viene ese almuerzo y ya ellos van al sueño.
después del sueño es que entonces se les vuelve a incorporar el naso buco. Yo ahora quiero hacerle una pregunta. En el caso de los niños que a veces van a buscar el agua, ya ellos no la buscan, sino se la da la seña. Se la da la seña. Porque tienen todos sus jarritos con su nombre. Con su nombre. En los niños ya no es como antes, que los niños llegaban a la mesita a coger el vasito de agua y tomárselo. Ya no, ellos no tienen acceso a eso. La seña es cuando ellos piden el agua, pues la seña es quien les da el vaso. Y ese vaso o ese jarrito ya va a otro lugar separado del resto. Quiere decir que ustedes chequean, controlan, verifican, sí, miren, que todas estas medidas se están cumpliendo en cada uno de los círculos infantiles. Sí, nosotros en la Dirección Municipal de Educación hay activado un grupo de personas, comenzando por la educación preescolar, que se mantiene trabajando, pues como ellos de cuatro círculos tienen tres, nos mantenemos al tanto de lo que está sucediendo en visita a los círculos infantiles para comprobar cómo se están cumpliendo todas estas medidas. Bueno, pues muchísimas gracias a Juana María Valdés, quien es metodóloga, asesora de educación escolar y que atiende el tema de la salud en la Dirección Municipal de Educación, por darnos a conocer estas informaciones que son muy importantes, porque el trabajo con los niños es un trabajo bien importante y de cumplimiento de todas las medidas que orienta el Consejo de Defensa y además la Dirección Municipal de Educación y la Dirección de Salud Pública. Así que muchísimas gracias. En tiempos de pandemia, la Dirección de Educación en Sandino continúa brindando los servicios en los círculos infantiles.